Amigos de Vejez TV, ¿cómo están? De verdad, muchas, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que esta programación está pensada, diseñada y creada para ti, alumno de secundarias técnicas. Oye, ponte en contacto con nosotros. Recuerda que nuestro Facebook ya cambió. Ahora es Vejez Educativa, donde vas a ponerte al tanto de todas las actividades que estamos realizando en tu escuela y con tus compañeros de otras escuelas secundarias técnicas. A mí ya me conoces, yo soy Ricardo Martínez y hoy, ¿qué crees que nos encontramos? En un museo que yo sé que te va a gustar mucho. Hace algunos meses ya nos visitaron en el espacio de Vejez TV, pero hoy, como lo habíamos prometido en aquella ocasión, hoy nos encontramos en el Museo de la Luz. Ya conocimos y ustedes ya conocen a Isaías cuando estuvo en Vejez TV presentándonos una cantidad enorme de trabajos que hacen que nosotros podamos ver la luz como la conocemos. Y bueno, también la energía eléctrica. ¿Pero qué creen? Me encuentro con una persona que ustedes el día que vengan a este museo pueden preguntar por él para que les dé un recorrido, para que les amplíe más la información que ustedes tengan duda acerca de este museo. Y él es José Ramón. José Ramón, muchas gracias y gracias, mucho gusto, Ricardo, de verdad. Mucho gusto. Gracias por abrirnos las puertas de este lugar. Su casa. Gracias, tan hermoso, un edificio muy bonito y sobre todo que tiene y alberga una gran colección y también muchos objetos que nos van a hacer aprender algo distinto de lo que nosotros podemos ver. Y sobre todo, algo que me llamó la atención, José Ramón, es que aquí en este museo podemos tocar. Así es. Bueno, pues invitarlos al Museo de la Luz. Como bien lo dices, Ricardo, este es un espacio emblemático para la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un espacio donde hoy la luz es protagonista. La luz es algo, ya lo habrán visto con Isaías en las entrevistas, es algo que nos envuelve, es algo que está en la base de la vida misma, y la luz se puede ver desde diferentes puntos de vista: la ciencia, el arte, la historia, ¿no? Entonces, invitarlo a que ustedes visiten el Museo de la Luz. Me siento muy contento de estar en este foro de dirección de escuelas secundarias técnicas, porque yo soy un egresado de una escuela secundaria técnica, y eso pues a mí me hace sentir muy orgulloso, porque creo en la educación pública. Por supuesto, o sea que tú también portaste el uniforme café, al igual que muchos de nuestros alumnos. De hecho, ya aquí voy a revelar mi edad, pero fue cuando se hizo ese cambio a ese uniforme cafecito, muy bonito. Sí. ¿Estuviste estudiando aquí en la Ciudad de México? No, yo estudié en una escuela técnica número uno, o sea, supongo que eso es el número en el estado, ¿no? Escuela Secundaria Técnica número uno en Acapulco, Guerrero. Excelente, muy bien. Así que, chavos, así como ustedes, así como yo se los he platicado, que también yo estuve en una secundaria técnica, bueno, pues nuestro anfitrión del día de hoy también portó un uniforme como ustedes. Platícanos, por favor, en dónde están ubicados, si tiene costo y cuáles son las vías de acceso para poder estar aquí en este museo. Ok, el Museo de la Luz se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle San Ildefonso 43, muy cerca del Metro Zócalo, de la plancha del Zócalo. La estación más cercana es la estación Zócalo. Caminamos hacia el antiguo Colegio de San Ildefonso. Ubiquen ustedes el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. En medio de esos dos edificios encuentran el Templo Mayor. Encuentran la primera calle, que es donde la fachada principal del Colegio de San Ildefonso. Una después es la calle de San Ildefonso, a mano derecha. Ahí se encuentra el Museo de la Luz. El costo de la visita al museo son 35 pesos. Es un costo que creemos muy accesible, porque los museos hoy en día son bastante caros. Entonces, estamos pensando en un museo abierto, un museo invitador, donde todo mundo nos pueda visitar, ¿no? Entonces, qué mejor que los estudiantes de una secundaria, donde los temas que se ven en clase
La idea es también ser complemento y ayuda de todos esos temas. ¿Por qué venir al Museo de la Luz? ¿Por qué venir al Museo de la Luz? Nada más por esto. Para que ustedes, después de que visiten el Museo de la Luz, salgan iluminados. No sé si quieran otra razón. Pero ¿qué encontrarán aquí para iluminarse? Pues mucha luz, mucha ciencia, mucho arte, mucho conocimiento, mucha relación con nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, o sea, ¿por qué pensar en la luz? Cuando la gente venga a este espacio, estoy muy seguro de que van a salir con un muy buen sabor de boca. Aparte de que el trato aquí con el personal del museo es muy bueno, de verdad, chavos, es uno de los pocos museos donde ustedes van a poder tocar. Ya los van a ver en el recorrido que nosotros hicimos. Todas las imágenes que van a estar viendo, yo sé que van a hacer que le digan a sus papás que los traigan a este espacio. De verdad, van a poder tocar, van a poder conocer. Dudas que ustedes tengan acerca, inclusive de la gente que aparece en la historia, de los que investigaron el hecho de que ahora a nosotros se nos haga muy fácil llegar y tocar un apagador y ya tengamos luz, eso lo van a aprender aquí. Y sobre todo, platíquenos también, por favor, ¿tienen acceso al museo sábado y domingo? Todos los días del año el museo está abierto. Fines de semana hay múltiples actividades, conferencia. En la semana también tenemos un cineclub, conferencias de especialistas, domingos en la ciencia. Es muy importante esto que comentas de relacionar la ciencia con nuestra vida. La luz, van a encontrar temas más allá nada más de entender a la luz como lo que vemos. La luz en toda la gama de lo que llamamos el espectro electromagnético. La luz en la naturaleza, la luz en la atmósfera, la luz como visión y la luz en nuestra salud. La luz como una forma de energía, en fin, la luz está absolutamente en todo. Muy bien, chavos, ya conocieron un poquito a través de la televisión, a través de su computadora. Vengan a este espacio, de verdad les va a gustar mucho. Por supuesto, pueden preguntar por Isaías, que ya lo conocen, a él ya lo vieron anteriormente a través de DGSTV. Pueden venir y seguramente él les va a dar un recorrido, ¿no es así? Claro, Isaías conoce mucho el tema. Isaías tiene mucha experiencia en atender a los visitantes. Realmente queremos sentirnos anfitriones cuando nos visiten aquí en el museo. Trataremos de responder a todas las preguntas que nos hagan. Siempre serán bienvenidos en el museo. Visítenos, pueden consultar la página de internet www.museodelaluz.unam.mx y estar al pendiente de las actividades que se tienen. México es protagonista en el tema de la luz. México es muy importante, la universidad, este museo que es único en el mundo. No existe otro museo de la luz. Y ese museo está en la UNAM. Quiero decirles que el próximo 16 de mayo se declara el Día Internacional de la Luz, ¿sí? Así como en 2015 se conmemoró el Año Internacional de la Luz, hoy vamos a tener en mayo próximo el Día Internacional de la Luz. Y eso es gracias a una iniciativa mexicana presentada en la UNESCO por la doctora Ana María Cheto, investigadora del Instituto de Física de la UNAM, quien llevó este tema de la luz hasta pues los escenarios más importantes a nivel internacional. Entonces, es importante conocer la ciencia que se hace en México para poder valorarla. No se puede valorar lo que no se conoce. Y en México se hace muy buena ciencia, en México tenemos muy buenos científicos y deberíamos de sentirnos orgullosos también de la ciencia que se está haciendo en este país. ¿Qué te parece? Y te voy a comprometer ahorita ante las cámaras. ¿Qué te parece si nos invitas a ese día, a la conmemoración que van a llevar a cabo? Claro que sí, aunque la conmemoración va a ser en París, pero yo te invito aquí en México
Y este, invítanos aquí, a París también. Sí, también vamos. A París, ¿por qué no? Aquí en México, en el museo, durante el mes de mayo vamos a tener muchas actividades y relacionadas en torno al Día Internacional de la Luz, en el marco del Día Internacional de la Luz. Bien, entonces esto va a ser el 16. El 16 de mayo se declara el Día Internacional de la Luz, que fue el día en que se encendió el primer láser, ¿sí? Entonces, por eso es que se acordó que el 16 de mayo fuera el Día de la Luz. Bueno, pues entonces ustedes van a estar al tanto de las actividades que van a tener aquí en el museo a través de DGSTV. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Y un saludo a todos los estudiantes de las escuelas secundarias técnicas del país. En verdad que siempre me siento como si estuviera regresando en esta entrevista, pues a mi secundaria. Y eso es padre. Hicimos un viaje a través de la luz, de las cámaras, al pasado. Así es, muchas gracias. Y a nombre de nuestro director general, gracias, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de este museo, tu museo. Gracias, su museo. Y, por supuesto, su museo. Nos vamos, continúa en DGSTV. Recuerda, DGSTV, te ve aprendiendo. Y esto es Caminando por la Cultura. Gracias. Gracias, Ricardo. Nos vemos.